Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un show más de Confidential. Mi nombre es Karen Sical y el día de hoy estaré hablando del caso que pasó con el productor de Univision que abusó de una de las conductoras que trabajan en ese lugar. Hola, Marzo, gracias por acompañarme. I don't know if you speak Spanish or English, but thank you for being here. Gracias por acompañarme. A todos los que se están conectando en este momento, pues este caso fue demasiado fuerte. La verdad que nunca pensamos que se dé estas cosas en un canal tan importante de televisión como lo es Univision. Es uno de los canales más grandes en Estados Unidos. Estamos hablando de una cadena que ha tenido mucha trayectoria y pues ha sido muy admirada y muy querida, pero en todos lados hay cosas malas. Y uno no se imagina, en mi mente jamás pensaría que estas cosas se ven ahí, pero ahorita continuamos. Hola Amalia, muchas gracias por acompañarme. Yadira, muchísimas gracias. Y por favor den su opinión. Quiero saber también qué opinan, si les ha pasado, si han pasado por esta situación que es demasiado incómoda. Me quedo sin palabras. Y lo que pasó con este señor fue que, se los voy a resumir, es muy gráfico, es muy feo, es muy incómodo. Yo estaba escuchando el video para pues traerles un poco de esta historia, pero me voy a basar más en el acoso sexual que vivimos las mujeres prácticamente en todos lados, y más que todo en los países latinoamericanos se vive muchísimo, casi todos los días. Hola a todos los que se están conectando, gracias por acompañarme. Entonces, pues esta situación se da así. Al parecer esto no es reciente, esto pasó hace años, por lo que yo sé. Y el productor estaba en el camerino con la conductora. El nombre de la conductora no se sabe a cierto, pero ella fue la que lo denunció. Y pues al parecer todavía están investigando, pero ella lo grabó. Entonces no hay duda de que no haya pasado, de que sea mentira. Ella grabó todo un audio sin que él se diera cuenta. Y para resumir la historia, este señor le pide a ella que se desnude, que le enseñe un poco para él poder satisfacerse. Es súper incómoda, es de verdad súper incómodo hablar de esto. No quiero saber lo que ya estaba pasando estando ahí. Ahora, ustedes supieron que yo fui a nuestra Travesa Latina para poder tener un trabajo en Univision. Y yo me imagino la experiencia de esta chava. Este hombre tiene poder. Entonces él estaba pidiendo a ella que se desnudara, que le enseñara. Y ella le decía, no, es que la verdad a mí me gustan las mujeres, yo no quiero este tipo de relación, mucho menos aquí, estamos en el trabajo. Ella le sigue insistiendo, le sigue diciendo que ella no está de acuerdo con lo que él está haciendo. Y él sigue insistiendo. Y para entonces, por lo que se escucha en el video, por lo que los dos hablan, él se está desvistiendo prácticamente. Y a pesar de que ella le sigue diciendo que no está interesada en nada con él, él le pide a ella que se desnude, que le enseñe sus pechos por lo menos. Y cada vez le exige, pero al mismo tiempo le ruega, por favor solo enséñame un pecho. Y para entonces se está satisfaciendo este hombre. De verdad, es asqueroso lo que les estoy contando. Cuando yo me sentí tan incómoda, de verdad que yo sentí que estaba viendo ese momento cuando estaba escuchando el audio está en YouTube. No les recomiendo que lo escuchen si me están viendo, porque prácticamente les estoy resumiendo la historia. Este viejo asqueroso se llama Enrique Alvis. Y de verdad que debería de salir en todos los medios. Todo el mundo debería ponerlo por los suelos, porque es un cerdo. Y
Yo he escuchado que mucho de esto en la televisión, ahorita que me envolví más con gente en los medios, que estuve más haciendo contactos, muchas chicas me contaron de que tuvieron que pasar por eso, que tuvieron que acostarse con el productor y quizás, no les estoy diciendo quiénes ni que lo han hecho, simplemente que me contaron que muchas de las chicas que están trabajando en Univision y en Telemundo, en muchos lugares, se tienen que acostar con los productores para tener ese puesto. Algo que me dejó a mí sin palabras. Y yo no lo creía tan a fondo hasta que vi esto. O sea, yo me imaginaba algo sucio, pero no tanto como esto. O sea, que en el camerino de Univision un hombre se estuviera tocando enfrente de una conductora que estaba súper incómoda, que no tenía salida. Yo creo que ella estaba pensando, voy a perder mi trabajo por esto. Horrible, horrible la situación. No me lo imagino, aunque ya he pasado por cosas similares. Pero créanme que esto es algo, uno se imagina lo peor, pero esto es algo asqueroso, es algo que va más allá de lo que uno se imagina. Y quiero saber su opinión, por favor, cuéntenme si ustedes han pasado por eso, cómo han actuado, qué han hecho, qué han dicho. Estamos hablando para las personas que están apenas llegando, estamos hablando del acoso sexual, más que todo en el trabajo. Yo lo he vivido en muchos lugares y créanme que es horrible. Uno se siente sucio, uno se siente intimidado. Ahora, regresando a este tema, ustedes se recuerdan que yo fui a participar en Cerveza Latina, ustedes me apoyaron muchísimo, muchos me apoyaron demasiado. Cuando recibí la pregunta de ¿qué estás dispuesta a hacer por la corona? Porque no, para los que no saben, uno va a entrevistarse directamente con los productores te preguntan, ¿qué estás dispuesta a hacer por la corona? Uno piensa trabajo, esfuerzo, dedicación, pero te están diciendo, ahorita que estoy viendo bien, están viendo qué tanto interés, qué tanta hambre tienes para entrar en los medios de comunicación, para ver qué tan dispuesta vas a estar de dar lo que ellos te pidan. No estoy diciendo que todos los canales de televisión sean así, no estoy diciendo de que todos los productores sean así, pero se ha dado el caso. Entonces, ahora esa pregunta la miro muy diferente cuando me preguntaron qué estás dispuesta a hacer por la corona, que yo dije, trabajar duro. Pero hay chicas que pues por estar en televisión, por cumplir sus sueños, tienen, bueno, no tienen que, pero recurren a eso, lastimosamente. Y quizás esa es la razón por la que miramos que muchas conductoras en televisión están solteras y muchas personas que todas prácticamente solo conductoras, artistas, celebridades. Vimos el caso también de Gloria Trevi, lo que le pasó. Muchas artistas que han pasado por eso y el caso de Gloria Trevi no fue tanto abuso porque ella cedió, pero cedió simplemente porque pues le están ofreciendo de todo. Y pues como les decía, esto pasa en la vida diaria muy seguido. Por ejemplo, a mí me pasó desde muy pequeña. Yo he pasado muchísimo por eso, no sé por qué. Y bueno, sí sé por qué, porque ahorita puede ayudar mucho a las mujeres. Yo sé que hay muchas mujeres que están pasando aún por eso y ya de grandes. Me recuerdo una vez que estaba en el salón de belleza haciéndome el cabello, tenía como, me lo iban a cortar y yo andaba con un overall, pero short, overall short. Y cuando me iban a lavar el pelo, me acostaron y pues se me subió un poco el overall, pero no tanto, no era así para, tenía una niña, guys, o sea, una niñita. Y viene el viejo que estaba acompañando a su esposa, él estaba esperando en una silla. Viene el viejo y se saborea, de verdad, o sea, fue la mirada más asquerosa que he sentido en toda mi vida. La mirada más dolorosa, puedo decirlo, especialmente para una niña de 10, 11 años. Es horrible
que un viejo lo de, o sea, me estaba viendo horrible enfrente de su esposa prácticamente, horrible, horrible. Solo recordarme me da cosa. Y me enoja, porque yo en ese entonces no tenía el valor para decirle nada. Más bien me sentí pura cucaracha aplastada, me sentí sucia, me sentí de todo. Entonces, ¿se imaginan todo lo que pasan las niñitas? O sea, esto es un tema muy delicado y muchas niñas están pasando por eso, muchas jovencitas y hasta las personas que tienen un trabajo estable, he escuchado también que pasan por acoso. Yo fui también en el trabajo, yo cuando era housekeeper siempre les he dicho que yo empecé en este país como housekeeper a los 16 años. Mi jefe era un mujeriego a morir. Eso era, pues, era un millonario mujeriego, digamos. Tenía muchísimas mujeres muy bonitas de todo el mundo. Y siempre me andaba chuleando, pero yo sentía que me chuleaba como hija. Hasta el punto de que me llamó a su cuarto porque me quería dar instrucciones de que fuera a preparar la mesa, porque iba a llegar invitados. Entonces me dijo, yo toqué y me dijo, pasa. Él se acababa de bañar y yo le dije, ¿dónde estás? Me dijo, estoy aquí en el baño, pero pasa. Y entré, pero como con miedito, ¿verdad? Pues yo me imaginé, como me dijo pasa, me imaginé que estaba vestido y estaba con toalla, pero justamente cuando yo entré se le cayó la toalla. Pasó una vez, luego otra vez que me dijo, voy a estar en mi cuarto, ¿me puedes llevar un té? O yo con el té ahí arriba. Y otra vez lo encontré desnudo. Y me sentí tan incómoda porque era una niña de 16 años. Aunque él lo hizo parecer que fue un accidente, porque para los que viven en Estados Unidos saben que aquí las leyes en ese sentido son muy, muy fuertes. Y si por cualquier cosita te pueden meter preso si acusas a alguien que de acoso sexual. La cosa es de que sí lo hizo ver como accidente, pero o sea, en ese entonces yo era una niña, me sentí súper incómoda y intimidada igual, y no, uno no habla por miedo. A mí me dio pena decirle a la encargada, porque había una house manager ahí, me dio muchísima pena porque estaba muy jovencita. A ver, me dice, hola a todos, Sanabria, gusto de verte por aquí, beautiful. Chicas, hay muchos chicos, wow. Quiero saber si los chicos han sido intimidados, aunque me escribieron un par diciendo que sí. Dice Ana, cuando te meten mano en la calle allá en Guate, a mí me pasó dos veces, oh Dios santo. De verdad que el acoso en México, en Guatemala, en Honduras, en todos los países está a flor de piel. Y yo quisiera decirles, chicas, que tienen que hacer algo, porque ese ha sido mi mensaje toda la vida, de que tienen que hacer algo, pero también tienen que pensarla bien si hacer algo vale la pena. O sea, si no estar en riesgo tu vida. Una vez mi esposo me regañó porque yo andaba con mi cuñada en la tienda, y un viejo me dijo que estaba bien, bien rica, y me dio de abajo para arriba. Y no, guys, no, andaba de verdad que de lo más decente que se puede andar. O sea, uno va a la market con pantalón y normal. Y casi enfrente de su esposa me lo dijo. Y yo le contesté, yo le dije, jamás se le ocurra volverme a decir así, viejo asqueroso, y le dije de todo. Pero luego mi esposo me regañó porque me dice, te pueden hacer algo. Yo soy muy impulsiva, antes no lo era, pero ahora por todo lo que me pasó a mí desde pequeña, soy muy impulsiva y pues hasta me he cacheteado. Ahorita con lo que decía Ana, decía de que en Guatemala está eso, a mí me tocaron las nalgas. Iba caminando, mi cuñada llevaba una sombrilla en su mano, a pesar de que yo llevaba el pepper spray en mi bolsa, lo primero que agarré fue la sombrilla, agarré al hombre a sombrillazos, le saqué sangre acá y luego reaccioné a lo que había hecho y salgo corriendo. Pero esas son impulsividades, de verdad que son cosas que uno hace de enojo, de rabia. Entonces hay que tener cuidado, pero si tienes la oportunidad de ponerle un stop a esa persona, hazlo.
porque quizás ese hombre que yo le pegué jamás lo vuelva a hacer y espero que, en Dios que no. Tenemos que hacer algo, si está la policía, hay que llamarle a la policía, hay que hacerlo grande. Ahora yo aprendí que no debo de actuar por mí misma, pero por lo menos aquí en Estados Unidos la policía sí hace algo. Y darles un susto, porque no, tal vez porque nos quedamos calladas, piensan que pueden hacer lo que quieran con nosotros, que pueden tocarnos, que pueden decirnos cosas, solo con que nos digan cosas. Y si nos quedamos calladas y los ignoramos, van a seguirlo haciendo con otras personas. Entonces, pero sí les recomiendo ver bien la situación. No se pongan en riesgo nunca. Oye, ¿y qué opinas del problema que está pasando Jorge Reynoso? Que fíjate que no, casi no miro. Este tema me lo mandaron en mi cuenta de Confidential, porque no miro tele, no miro noticias, pero voy a averiguar sobre él y pues hago un comentario en mis redes sociales. Pero sí, casi no miro tele. Ustedes me tienen que informar de todo. Y así, o sea, hay muchas cosas de que pasamos las mujeres y les digo, ya que me están viendo hombres también, por favor, respeten ni siquiera un silbido. Si les gusta una muchacha, vayan con él, si estás bonita, tienes novio, o sea, decentemente, pero no a lo, o sea, sucio, pues no a lo feo. Porque sí se siente muy, muy feo, horrible. Siente uno que le están violando solo con que lo miren horrible a uno, de pies a cabeza. Y como les decía, chicas, traten de hablar. Es importante que hablen. Son gente enferma, hay mucha gente enferma allá afuera, mucha gente que. Este hombre de Univision está enfermísimo a la cabeza para haber hecho eso en su camerino o el camerino de la conductora, no sé en cuál, pero en su trabajo. Está casado, tiene hijos, o sea, está enfermo y tenemos que estar cuidándonos de toda esa gente que está por ahí. Y si te encuentras en una situación similar a la que pasó esta muchacha que estaba prácticamente siendo forzada a estar con este viejo asqueroso, trata de tranquilizarte. Como te he dicho, mira qué tan peligrosa es la situación y vete saliendo poco a poco. Vete escapando con cautela. Si tienes que engañarlo, engáñalo. Si te está acosando sexualmente y te sientes en una situación de extremo peligro, engáñalo. Pero ten cuidado con tu vida, porque la gente que está loca sexualmente puede terminar violándote o puede terminar haciéndote daño. Entonces, sé muy inteligente en la forma que te puedes salir de esa situación. Como te digo, si tienes que engañarlo, engáñalo, dilo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo dejamos para otra semana? Tú también me gustas y vámonos. Y ya que tu vida esté bien, ya hablas con quien tengas que hablar, hasta con la policía si es posible, y lo denuncias. Pero nunca dejes sin denunciar. Y si eres una niña, una jovencita, nunca te quedes callada. Denuncia a quien sea. Solo con que te haya tocado, tienes que denunciarlo. No te puedes quedar callada. Hay muchas, bueno, ese es otro tema sobre el abuso sexual, pero ese es un mensaje que les quiero dar a las niñas más que todo. Muchas niñas se quedan calladas por miedo. Siempre díselos a dos personas, a tus padres o a algún familiar cercano que tengas y también se lo tienes que decir a un maestro, a alguien externo. ¿Por qué? Porque a veces las madres no hacen nada. Lastimosamente puede ser porque fue el novio que abusó de la niña y no le cree a la niña y así. Se han dado muchísimos de esos casos. Entonces sí te digo que por favor denuncies cualquier tipo de abuso solo con que te toquen. Tienes que denunciarlo. Y tienes que saber todos tus derechos
en cualquier país que estés. Aquí, gracias a Dios, los derechos son muy fuertes en Estados Unidos. Las leyes, para este tipo de abusos, solo con que te miren mal, ya puedes hacer algo. Entonces, también, si ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, en donde estés, aléjate de la persona, aléjate de la situación, aléjate lo más pronto posible, porque esa gente está enferma. Y no vale la pena, nada vale la pena un abuso, que te sientas incómoda. Tú vales muchísimo, siempre bien, aunque sea por tu trabajo y sepas que te van a despedir o algo, nada vale la pena. No vale la pena ese sufrimiento, esa mala experiencia. Y pues aquí dejo este tema muy fuerte, de verdad. Me quedé sin palabras con este viejo asqueroso de Univision. Y pedimos a Dios, en Dios, ya, al parecer ya lo ¿cómo se dice? Ya lo despidieron, ¿me va? Al parecer ya lo despidieron, pero queremos justicia, que lo metan preso por, de verdad, por asqueroso, porque está demente, es lo más feo que he escuchado y horrible, horrible. Así que siempre tengan cuidado, chicas, y ya saben, cualquier cosa, estamos para apoyarnos unas a otras, las quiero mucho, se cuidan y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.